Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa Entre Mujeres. Estamos listas para compartir con usted un programa más. Y le doy la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están viendo aquí en Tamazunchale, totalmente en vivo, así como en Chapulhuacanito y en Tamán. A nuestros queridos amigos que nos ven en la Naranjera Matlapa y, por supuesto, en el Pueblo Mágico de Gilitla. Gracias por seguir la programación de Tamás Visión. Con muchísimo gusto saludo a mi compañera y amiga Lupita, ¿cómo estás? Muy bien, Liz, listas para este martes más de Entre Mujeres, no sin antes, pues de parte de todo el equipo queremos hacer, pues decirles gracias y felicitar a todos los médicos hoy en su día, porque son una parte muy muy importante de nuestra sociedad, que espero la hayan pasado bien y a lo mejor con un poquito de trabajo, pero agradecerles y reconocerles mucho su trabajo. Y tenemos un invitado de lujo, Liz, vamos a conocerlo. Claro que sí, gracias también a nuestros amigos que nos están siguiendo a través de redes sociales como es Vigiano Tamazvisión. Gracias por la oportunidad que nos dan de pues llegar hasta donde ustedes están a lo lejos de aquí de Tamazunchale. Y les presento a nuestro invitado del día de hoy, él es el licenciado Otoniel Félix Martínez, director de comunicación social del querido Pueblo Mágico de Gilitla. ¿Cómo está, licenciado? Bien, bien, muchísimas gracias por la invitación, pues estamos aquí aceptando la invitación que en esta noche nos han hecho y pues bueno, estamos a la orden para responder a las preguntas y aquellas dudas que nos quieran hacer con todo gusto. Bienvenido, licenciado Otoniel. Pues como es costumbre aquí en el programa Entre Mujeres, queremos conocer a nuestros invitados y de entrada pues nos gustaría que nos comente quién es el licenciado Otoniel Félix Martínez, coméntenos de dónde es originario, háblenos un poco sobre su familia, quiénes son sus padres, dónde realiza sus estudios. ¿Quién es el licenciado Otoniel Félix? ¿Qué les puedo decir? Mi persona, como cualquier otra común, vengo de descendencia indígena, mucha honra, mis padres son hablantes de la lengua náhuatl. Realicé mis estudios en la Universidad de Tangamanga, en Axtla Terrazas, que soy licenciado en Derecho. Y pues bueno, me toca en la actualidad fungir actualmente en la presidencia municipal o en el ayuntamiento con el profesor Martín Eduardo, que es el presidente municipal, y estoy a cargo de la Dirección de Comunicación Social dentro del ayuntamiento. Claro que sí, licenciado. Y pues mucha gente no conoce las funciones o las responsabilidades que se tienen pues en cada departamento. Platíquenos un poquito de la cual tiene usted en este pues en este nuevo ayuntamiento que va entrando. Híjole, son bastantísimas las responsabilidades. Lo mejor de todo, si hablamos de responsabilidades, yo creo que como que nos vamos a de una u otra manera a cohibir. Yo creo que es algo que un director de comunicación social debe de apasionarle ese trabajo. Y en lo particular me apasiona, es algo que me encanta, que me gusta y más me pagan por hacerlo, que es lo más interesante de todo esto. Y pues bueno, es una responsabilidad que se tiene porque somos prácticamente la cara del presidente, somos la imagen, somos quien de una u otra manera debemos de velar porque de demostrar las obras y los avances que tiene el ayuntamiento. Es muy, muy, no tedioso, sino sí tenemos que cuidar mucho esa parte. Tenemos que velar por la imagen del presidente, por la imagen institucional, obviamente dar a conocer los avances y las obras que se vayan realizando, pero sobre todo decir las cosas como son, las reales, y no inventar, porque al final del día sabemos que todo sale a la luz. Licenciado Otoniel, ¿cómo evalúa usted estos primeros días de trabajo que sin duda pues han sido pues muy arduos en cada una de las diferentes áreas que componen el ayuntamiento de Gilitla? ¿Cómo lo catalogo? Pues muy muy interesante.
tenemos la fortuna de contar con un presidente municipal muy abierto, tenemos la fortuna de contar con un presidente que tiene una visión de trabajo muy optimista, es una persona con mucha experiencia tanto en lo laboral y en lo académico. Debemos de saber que el maestro es maestro, nuestro presidente municipal, y es una persona totalmente muy amigable, muy amistosa. Conjuntando todos esos elementos, quiero decirles que tenemos un presidente con mucho entusiasmo de sacar adelante su municipio. Todo el ímpetu, todas las ganas, todo el interés, y sobre todo una de las cosas que tiene el presidente municipal y que lo caracteriza como tal, una persona muy responsable, muy capaz. Entonces sí tenemos un gobierno en la actualidad, que les puedo decir, muy abierto para todo esto. ¿Sí? Claro que sí. Licenciado, y pues hablar de Gilitla es hablar de magia. Gilitla no solamente es conocida pues en nuestro estado, en nuestra República Mexicana, sino que ha salido más allá. La gente a nivel internacional ubica a Gilitla por muchas cosas y singularmente por esta magia. Pero háblenos un poquito acerca pues de este nombramiento, de esta categoría de pueblo mágico. Bueno, contamos con esa fortuna, con ese nombramiento que le hicieron al señor presidente municipal en la ciudad de Morelia. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Pueblo mágico, y todo eso nos conlleva a una mayor responsabilidad de fortalecer al municipio, de cambiar la imagen de infraestructura, de mejorar nuestros servicios en el ámbito turístico, en el comercio, en la gastronomía. Tenemos que empezar a ver todo eso precisamente, una, para conservar ese nombramiento, esa distinción que nos hizo la Secretaría de Turismo. Y pues bueno, contamos, ya lo saben ustedes, contamos con un museo que se acaba de inaugurar la semana pasada, que realmente es a nivel internacional, es el segundo museo surrealista, y bueno, tenemos esa fortuna de tenerlo nosotros en Gilitla. Y pues bueno, ese nombramiento nos ayuda muchísimo a nosotros para fortalecer precisamente nuestro municipio. Tenemos que trabajar precisamente, y es una de los compromisos que tiene nuestro presidente municipal, de fortalecer el pueblo mágico que tenemos. Licenciado Toniel, díganos, ¿cuál es el sentir de la gente de Gilitla? Pues al ser tan afortunados de tener un lugar tan hermoso, tan mágico como lo es Gilitla, y segundo, pues tener este honor, ya decía Lupita y usted, de tener un museo de talla internacional. ¿Qué se dice entre la gente? Híjole, yo creo que ese sentimiento del que habla Liz es muy, muy, muy interesante darlo a conocer. Debemos de recordar que desde hace muchos años Gilitla se ha catalogado por ser un pueblo con mucho auge turístico. Tenemos las pozas, el castillo de Erwaljems. Eso de una u otra manera ha venido dando demasiado auge al turismo. Y ese sentimiento de la gente, pues prácticamente el museo viene a fortalecer ese sentimiento, y obviamente conlleva, como les decía hace un momento, a tener un mayor compromiso, un doble compromiso con la ciudadanía. Esa es una de las grandes preocupaciones que tiene nuestro presidente municipal, y no únicamente el presidente municipal, sino todo el grupo de funcionarios que que compone el H Ayuntamiento. El sentido de la gente lo podría expresar que es de responsabilidad, que es de sentido común, de que tenemos un gran compromiso con los visitantes, porque son visitantes nacionales, pero también tenemos visitantes extranjeros. Así es, y también en esta inauguración de pues este museo de Leonora Carrington, pues tuvieron la visita de nuestro gobernador. Platícanos un poquito de cómo percibió él esta inauguración, cómo lo disfrutó, y sobre todo de rodearse de la gente de Gilitla. Fue una noche de muchos sentimientos encontrados, fue una noche llena de emoción, muy emotiva. Tuvimos la fortuna de contar con la visita de nuestro señor gobernador, que por cierto, durante esta administración, a pocos días, llevan dos ocasiones que nos visita el presidente municipal, nuestro gobernador. Y también tuvimos la presencia de diputados, de senadores y de personalidades muy distinguidas que hacen que Gilitla realmente tenga mucho realce, no únicamente en lo local, sino a nivel nacional, y me atrevo a decirlo, que a nivel internacional.
Todo esto es una gama de trabajo, todo esto ha venido a fortalecer a nuestro municipio. Y pues bueno, todo ello recae en la responsabilidad de nuestro presidente municipal, gracias a la buena organización que él ha tenido y que ha sumado a un equipo de colaboradores. Licenciado Toniel, para la gente que, bueno, pues está pensando y considerando visitar Gilitla y sobre todo este museo de Leonora Carrington, ¿qué le ofrece al visitante este museo? Le ofrece figuras surrealistas. Debemos de destacar en este caso, la artista Leonora Carrington plasmó sus figuras surrealistas, y pues bueno, ahí tenemos, lo estamos viendo en pantalla, algunas figuras que están dentro de nuestro museo, y que es algo realmente que únicamente, como le decía en un principio, a nivel internacional existen únicamente dos a nivel internacional, muy interesante. Ojalá y tengan la oportunidad de visitarnos, las escuelas, hacer excursiones con alumnos. Es muy interesante visitarlo. Detrás de cámaras, señora Anita nos platicaba que ella estuvo presente en esa inauguración y nos decía que su hijo de Leonora mencionaba que ella había decidido que esas piezas fueran para Gilitla. Entonces es reconocer que Gilitla realmente es un pueblo que abraza a sus visitantes y que muchos de ellos permanecen. ¿Cómo se honra el pueblo de Gilitla al decir, bueno, fuimos ya bendecidos primero por toda la naturaleza que lo rodea, la belleza en la que está Gilitla, tener el jardín y ahora este museo? Usted como ciudadano, ¿cómo lo toman, cómo lo aprecian? Como un verdadero honor porque de una u otra manera viene a darle más auge, más realce, y debemos de sentirlo y sentirnos orgullosos en ese sentido, porque si es bien cierto, Leonora Carrington dijo que esas obras fueran para Gilitla, lo más bonito y lo mejor es que su hijo respetó lo que ella quería, ¿verdad? Y nos los dejó prácticamente, y ahorita tenemos esa fortuna de contar con ese museo surrealista. Licenciado, ¿qué más ofrece Gilitla al visitante que, pues bueno, siempre vemos en temporada, ya sea de vacaciones o no, pues siempre vemos visitantes que pues les gusta acudir a Gilitla, además de que pues es un clima muy muy apreciado, ¿verdad? Sobre todo aquí en esta zona en donde pues tenemos pues la variedad del clima cálido, húmedo, y pues más aquí en Tamazunchale, que siempre estamos con el calorcito. ¿Qué más ofrece al turismo lo que el pueblo mágico de Gilitla? Gilitla, como todos sabemos y todos conocemos los que hemos tenido el gusto de visitarlo, Gilitla ofrece una variedad de eventos de acorde a las festividades. Tenemos próximamente los eventos de Chantolo que se nos aproximan. Tenemos una serie de actividades iniciando desde el martes 30 de octubre con una inauguración y una exposición en la Casa de la Cultura. Esto va a ser a partir de las 8 de la noche. El día miércoles 31 de octubre empezamos desde las 8 de la mañana con un programa artístico de la zona escolar indígena 301 en la plaza principal. Después de ahí tenemos un desfile de comparsas intermunicipal que van a recorrer las principales calles de la cabecera municipal. Posterior a ello, a las 8:30 de la noche, tenemos el concurso de comparsas en la plaza principal. El día jueves, que es 1 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana estaremos con una exposición de coronas en la plaza principal. Posterior a ello, a las 11:30, estaremos en un concurso de calaveras literarias. A las 12, un concurso de altares en la plaza principal. Y a las 7:30 de la noche, un desfile de concursos de catrinas. Y todo el día, obviamente, estará la exposición en la Casa de la Cultura. A las 10 de la noche ya se va a hacer un recorrido tradicional que se le denomina mitos y leyendas al panteón municipal.
¿sí? Y ahí seguimos, no sé si pueda seguirle. El día viernes, viernes 2 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, habrá una demostración de títeres en la plaza principal. A las 7:30 de la noche, una exhibición de comparsas foráneas. Aquí es bien importante hacer la aclaración. La exhibición de comparsas foráneas. ¿Por qué exhibición? Bueno, porque se planea que vayan comparsas de otros municipios únicamente como exhibición, no como concurso. Y el sábado 3, que culminamos las fiestas de Xantolo, a las 6 de la tarde tendremos la presencia del trovador Ernesto Ruiz en homenaje a Chava Flores en la plaza principal. A las 8 de la noche nos visitará el doctor Chesani y sus guapangueros de Río Verde en la plaza principal, y culminamos con un grupo de rock denominado Las Piedras. Este evento es únicamente para los Xantolo. También quiero aprovechar este espacio para hacer una invitación a toda la ciudadanía en general de nuestros municipios a que visiten Gilitla. Gilitla acaba de dar inicio unos foros culturales. Domingo tras domingo va a haber eventos de diferentes categorías, de diferentes presentaciones. Ojalá y tengan la oportunidad. Quiero decirle a todo su auditorio, que de verdad les agradezco muchísimo, que los eventos los podrán ver en el Face, a través de la cuenta h.ayuntamientogilitla, y allí van a encontrar toda la información. A diario se está actualizando todos los eventos, además de que se está dando a conocer a la ciudadanía aquellos avances que el presidente considera de mayor importancia. Entonces, está esa página, pueden accesar a ella y ver la información que tenemos. Claro que sí, licenciado. Y pues bueno, esta parte del Xantolo es muy importante en los Huastecas, sabemos que es una de las tradiciones más fuertes. Y pues ustedes están realmente entrando en este nuevo ayuntamiento. ¿Cómo están viviendo ustedes Xantolo detrás de, me refiero a la preparación previa, porque hay que dar muchos detalles, ¿verdad? La ciudadanía ya disfruta de un evento pues planeado, programado, pero ¿cómo lo viven ustedes detrás? Primeramente, decía hace un momento, el presidente es muy respetuoso. En ese sentido, respetamos las creencias de algunas religiones. Sin embargo, las fiestas de Xantolo para Gilitla, como para la Huasteca, todos sabemos que es una, más que una tradición, ya es algo que lo tenemos muy arraigado. Y así lo sentimos nosotros en Gilitla, como algo muy propio de Gilitla. Precisamente por eso tratamos de que esta edición de eventos que se avecina, las comparsas sean sanas, que no caigamos no tanto en protagonismo, sino que no nos salgamos de lo que verdaderamente es las fiestas de Xantolo, dar a conocer a la ciudadanía lo que son las verdaderas fiestas, promoviendo nuestra cultura y nuestras raíces. Es lo que pretende nuestro señor presidente. Licenciado Daniel, en esta época, pues la gastronomía es uno de los puntos que pues mucha gente espera, ¿verdad? Coméntenos qué tipo de gastronomía se va a disfrutar en estas épocas de lo que es la festividad de Xantolo. Tradicionalmente tenemos la costumbre de recibir a la creencia que tenemos de recibir a nuestros difuntos con los platillos que ellos les gustaban, generalmente que son tamales, platillos típicos en la región que le gustaba en su momento a nuestro ser que ya falleció y que se supone que nosotros lo estamos festejando en este día. Sin embargo, Gilitla también degusta del zacahuil, es un platillo ya muy tradicional aquí en nuestra Huasteca Potosina, las enchiladas huastecas, ese tipo de platillos prácticamente van a estar presentes en estas fiestas para los turistas nacionales, internacionales, obviamente para la gente local. Claro que sí, y un punto que quisiera yo ampliar y que sí nos nombró, que es muy interesante, es acerca de estos foros culturales. Yo creo que nuestra gente, ¿verdad?, nuestros municipios quieren, muchas veces vemos pues la publicidad o de las ciudades como San Luis, y que quisiéramos, y a veces es imposible ir, ¿no?, el traslado y demás. Bueno, ya los están trayendo al Pueblo Mágico de Gilitla.
¿Cuáles han sido pues sus programas? ¿Qué eventos han tenido en sus foros culturales y qué se espera para Jinitla? Pues la colaboración entre todos los funcionarios y los responsables del Departamento de Cultura, de Deportes y de Biblioteca, pretenden precisamente eso, tratar de abarcar todo tipo de eventos culturales, llámese bailables, llámese huapangos, llámese poesías, trovadores, etcétera. La finalidad precisamente es dar a conocer nuestras raíces, dar a conocer al público todo aquello que conlleva a distinguir o a hacer una distinción especial para nuestro municipio, que es Jilitla. Eso es algo que al presidente municipal le preocupa. Más que preocuparle, es algo que a él le interesa mucho, que la gente conozca el verdadero Jilitla que tenemos. Licenciado, si algo pues hemos conocido de Jilitla es que los domingos de huapango, coméntenos sobre esta tradición, ¿aún sigue? ¿Se piensa preservar? Sí, claro, ya es como que se está volviendo ya no costumbre, sino que una tradición y una distinción que le ha dado Jilitla. Debemos recordar que Jilitla fue el pionero del huapango. Tuvimos a un compositor del Querreque allí, nativo de Jilitla, el señor Pedro Rosa. Entonces, yo creo que sería en cierta manera, no malo, sino estaríamos dejando esa tradición o esa cultura propia de Jilitla, del Querreque. Y otra cosa que es fascinante y también lo hemos visto, pues un poquito la transformación de Jilitla, que sabemos que fue un trabajo, pues el ayuntamiento anterior, pues ustedes deben de seguir todavía, me imagino, trabajando. ¿Cómo se ve este nuevo Jilitla? ¿Cómo se ve este nuevo Jilitla? Yo creo que la transformación se ve dando a pausas. No podemos cambiar de ajeno a que venga de una administración no diferentes, es un seguimiento que se le está dando de una administración a la actual. Entonces, los cambios que se tienen que ir generando tienen que ser en base a las propias necesidades que vaya teniendo el pueblo de Jilitla. Pues bien, amigos que nos acaban de sintonizar, estamos platicando con el licenciado Otoniel Félix Martínez. Él es director de comunicación social de Jilitla. Y pues estamos platicando sobre la programación que ellos tienen para estas próximas fechas de Xantolo, y queremos invitarlos a hacer una pequeña pausa comercial, pero regresamos más adelante con más información. Victoria y las visitas de Italia. Se me ha hecho increíble el paisaje. Después de la aventura en las tirolesas, se me ha hecho increíble y más bonito que la foresta amazónica. En solo 3 años recibimos más de 5 millones de turistas. Uno de cada 5 cuartos de hotel se ha construido en esta administración. Y nuestra capital es primer lugar nacional en ocupación hotelera de ciudades del interior. San Luis Potosí se proyecta en la escena cultural nacional e internacional del arte surrealista, con la creación de nuevos museos Leonora Carrington, en la capital y Jilitla. Vine en esta ocasión exclusivamente para conocer este museo. Mi opinión es que está impactante, el lugar está sumamente agradable. Yo he salido de San Luis Potosí llena de arte. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado. El 18º Festival de San Luis trae la alegría del mundo. Para cerrar, en la Plaza del Carmen este 28 de octubre a las 20 horas, se presenta Flor Amargo, de México. Acceso libre. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Antes este camino estaba muy feo, cuando trasladábamos un paciente durábamos horas. Ahora el camino está muy bien, una labor muy buena. Necesitábamos de ese gobierno que viera hacia nosotros, que viera por nosotros. Para fortalecer la conectividad de nuestras regiones y la comunicación de San Luis con el resto del país, en 3 años se invirtieron más de 6 mil millones de pesos en infraestructura carretera. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos,
y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tec. Hace año y medio retomé mis estudios, hice kinder, primaria y secundaria. Y ahora que hubo la oportunidad que el gobierno está dando todas esas facilidades, decidí hacerlo para seguir adelante con nuestra vida terrenal aquí. Con más de 161,000 alfabetizados o certificados en primaria o secundaria, somos el segundo lugar nacional en combate al rezago educativo. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado. Toda la vida he sido productor de cacahuate, desde hace 3 generaciones no habíamos tenido tal apoyo y pues ahora estamos muy contentos, muy agradecidos con el gobierno. Realmente estamos viendo el interés, está apostándole al campo potosino. En 2017 nuestro campo ocupó el primer lugar nacional, con un crecimiento agropecuario casi 4 veces mayor que el promedio nacional. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado. Fui beneficiada con una beca para deportistas de alto rendimiento para seguir con mis entrenamientos. Este tipo de apoyo que nos da el gobierno me parece muy bueno, ya que antes no nos lo proporcionaban y nos da la oportunidad de ir a torneos fuera de México. Gracias por apoyar mi potencial. En San Luis Potosí fortalecemos el deporte con mayor infraestructura y por primera vez se brindan apoyos y facilidades a deportistas potosinos de alto rendimiento. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado. Mi niño está muy contento, muy satisfecho con el desayuno. El beneficio para los niños es esencial porque nos ayuda mucho a que tengan un mejor desempeño en la escuela, a darles una mejor alimentación a los niños, ya que nosotros no contamos con suficientes recursos. Como nunca, brindamos alimentos a más de 220,000 personas. Pasamos de 100 a 381 comedores comunitarios en 3 años. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado. Concluye un día más para dar paso a un nuevo amanecer. El repicar de las campanas y el olor a copal anuncian la llegada de aquellos que se nos adelantaron en el camino de la vida. Tampacán se prepara para vivir la más grande de sus fiestas, Xantolo 2018, tradición que perdura toda la vida. Ven y vive a lo grande nuestras fiestas del 29 de octubre al 2 de noviembre. Ayuntamiento 2018-2021. Gobierno con sentido humano. Concluimos la planta de tratamiento de aguas residuales El Morro, que incrementará el porcentaje de saneamiento en la zona metropolitana del estado al 95%, ubicándonos entre las 10 principales del país. Esta planta El Morro, claro que es un beneficio muy productivo aquí para esta zona. El gobierno del estado se está preocupando acá por nosotros para sacar adelante esta zona. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado.
tuve un problema en mi corazón, por lo cual me tuvieron que mandar al hospital central. Ya me estaban esperando porque mi vida ya era de alto riesgo. Estoy agradecido porque pues salí muy bien. Hoy en San Luis Potosí, 93 de cada 100 potosinos cuentan con acceso a los servicios de salud y por ello mantenemos el primer lugar nacional en cobertura. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Entre Mujeres y pues estamos platicando con el licenciado Otoniel Félix Martínez, quien es el director de comunicación social de nuestro pueblo mágico de Gilitla. Y pues bueno, antes quiero mandar saludos a la gente que se conecta con nosotros vía Facebook. Muchísimas gracias, nos escriben desde Carolina del Norte, desde New Jersey, también manda saludos la señora Yolanda, Rosy Trejo, Osiris. Muchas gracias por conectarse con nosotros y estar al pendiente de este su programa. Licenciado, y pues bueno, hablar de Gilitla, decíamos ya, hablamos de este pueblo mágico, pero hay otro punto importante que también queremos recalcar, que es el turismo. Ya nos decía usted, no solo el turismo nacional, sino el turismo internacional, pero Gilitla está preparado para recibir a toda esta gente, me refiero pues a las situaciones hoteleras, restaurantes. Sabemos que mucha gente ya se está preparando para recibir a los turistas, arreglando sus casas. Platíquenos un poquito sobre ello. Efectivamente, algo que comenté, y muy interesante el comentario que haces, porque al final del día Gilitla debe de tener y estar preparado precisamente para recibir todos los turistas, tanto nacionales como internacionales. Afortunadamente contamos con suficientes hoteles para albergar al turismo. Además de que hay gentes de la cabecera municipal que están preparando sus domicilios, sus casas, a manera de poder albergar a turistas. Algo que ha pedido mucho el presidente municipal es que no se encarezca ese servicio. Que no se encarezca, pero quizás que sí sea un servicio de calidad, que sea algo que distinga a Gilitla de todo eso. ¿Por qué? Porque precisamente no queremos que se pierda el turismo, al contrario, queremos que el propio turismo sea quien nos de una u otra manera nos haga el saber y dar a conocer a sus amigos, a sus familiares, ya sea dentro de México o del extranjero, que visiten Gilitla, que tenemos un municipio limpio, que tenemos un municipio en donde pueden caminar a la una o dos de la mañana, en donde no hay que preocuparse en cuanto a la inseguridad. Toco este tema porque también es muy importante en nuestra Huasteca Potosina. Gilitla es uno de los municipios con menos inseguridad. Todo ello se debe precisamente a la buena organización que hay tanto con la propia policía municipal y con los demás cuerpos policíacos. Es muy, muy importante darlo a conocer porque a veces nosotros queremos ir a conocer algunos otros municipios y nos da cierto temor por todos los sucesos que ha habido a últimas fechas. Sin embargo, Gilitla tiene esa característica, es un lugar seguro, es un lugar en donde existe muy buena atención por parte de la gente, es noble la gente, entonces tenemos hoteles suficientes para albergar eso. Además, algo bien importante hacer mención, nuestra gastronomía muy rica, insisto, las enchiladas potosinas, nuestros platillos típicos regionales como el zacahuil, ya conocido por toda la Huasteca, inclusive en San Luis Potosí ya se está exportando, llamemos de esa manera, y pues bueno, son platillos típicos de nuestra región. Pero la nobleza de la gente, que es algo que caracteriza mucho Gilitla, y pues bueno, recibe al turismo con los brazos abiertos. Y eso es algo muy, muy, muy bonito porque la gente se va muy contenta. Licenciado, coméntenos cuál ha sido la indicación, la instrucción del presidente municipal, el profesor Eduardo Martínez Morales, respecto al pues el equipo de trabajo que han integrado pues cada uno de los colaboradores. Decía hace un momento que nuestro presidente, el profesor Eduardo Martínez Morales,
es una persona muy responsable en ese sentido. ¿Qué nos ha pedido a todos los que integramos el cuerpo de funcionarios o el cuerpo de directores y jefes de departamento? Trabajar con ese sentido de responsabilidad, sin olvidar el respeto, pero con toda la sencillez y humildad que debe tener un servidor público. Ser verdaderos servidores públicos, no servirnos del puesto que tengamos. Esa es una de las principales peticiones que nos ha hecho cada uno de nosotros los funcionarios. Y con orgullo y con satisfacción, yo creo que todos los que integramos aportamos ese granito de arena que él quiere, y todos en conjunto logramos que el ayuntamiento trabaje de la mejor manera. Sí. Claro que sí. Licenciado, y pues recordarle nuevamente a la gente, ¿verdad? La invitación primero es conocer Gilitla, este pueblo mágico que uno va una y otra vez y se sigue enamorando de él, y sobre todo recordarles qué van a tener en estas festividades de Xantolo, qué se va a estar haciendo para que la gente pueda acudir con sus familias. Hay un sinfín de actividades, toda una semana llena de trabajo, llena de compromisos que se tienen que cumplir, y yo creo que todo va a ser en conjunto. El Departamento de Cultura elaboró un programa a través de en coordinación con el Departamento de Educación y Bibliotecas, que hace rato yo mencionaba, ya está en las redes sociales, en el Face, y ahí lo podemos empezar a consultar. Yo creo que tendremos que ver la página. Bien, y el próximo sábado, licenciado, pues ustedes van a ofertar dentro de lo que es el foro cultural, pues el cuarteto musical. ¿De dónde los visitan? ¿O es local? Es local, sí, es local. Perdón, licenciado, y hay otra cosa que no podemos olvidar, que es un sello de Gilitla, que es el castillo sobre la lista de Edward James. Sabemos que ha traído incluso a productores de videos musicales, fotografías, incluso revistas de talla internacional. Es un sello de Gilitla. ¿Cómo lo preservan ustedes? ¿Cómo lo cuidan? Porque al final del día es un patrimonio de ustedes. Se ha involucrado un patronato, que es el que se encarga de cuidar las pozas, pero obviamente todo en conjunto, todo en coordinación. Y el cuidar las pozas, el cuidar todo lo que conlleva a la atracción del turismo, eso es lo que distingue a Gilitla. Y es una de las responsabilidades que tenemos como ciudadanos que vivimos en Gilitla o quienes viven en Gilitla. Y pues bueno, es compartida esta responsabilidad. Bien, ya casi para terminar, me gustaría que le recuerde a nuestro público, por favor, la programación, pues de manera general, que van a tener para estas próximas fechas. Sí, con todo gusto. Les decía hace un momento que empezamos el día 30 de octubre con la inauguración de exposición de Casa de la Cultura, el día miércoles 31 con un programa artístico de la zona escolar indígena 301, que se va a presentar en la plaza principal. Posteriormente, a las 7:30 de la noche, un desfile de comparsas intermunicipal también en las calles principales, y a las 8:30 de la noche, concurso de comparsas también en la plaza principal. Todos estos eventos van a ser en la plaza principal. El día 1 de noviembre iniciamos desde las 11 de la mañana con una exposición de coronas, 11:30 concurso de calaveras literarias, y 12 del día concurso de altares, 7:30 de la noche un desfile de concurso de catrinas, y a las 10 de la noche, lo que les decía, ya la tradicional o el recorrido tradicional de mitos y leyendas se va a hacer al panteón. Aquí va a haber guías de la plaza principal hasta el panteón, ¿sí?, para que no se nos vayan a perder. La intención es poner pantallas precisamente en el panteón para que la gente tenga una mayor visión y conozca más de Gilitla. Viernes 2 de noviembre a las 6 de la tarde inicia con el Teatro de Títeres, Franciscas y la Muerte, así se llama la función. A las 7:30 exhibición de comparsas foráneas. Y 9:30 grupo son 4, así se llama ese grupo, a las 9:30, y todo el día va a estar la exposición de la Casa de Cultura. Culminamos el sábado con Trovador Ernesto Ruiz en homenaje a Chava Flores. Y a las 8 de la noche nos visita el doctor Chazani y sus guapangueros de Río Verde. Y culminamos a las 9:30 con un grupo de rock que se llama Las Piedras.
Muy bien, pues licenciado Toniel, nos agradó mucho su visita, el que nos viniera a hablar y platicar de pues este pueblo mágico que es Xilitla. ¿Algo que desea agregar para concluir? Para concluir, agradecerles infinitamente a nombre de nuestro presidente municipal la invitación. Espero que no sea la última. Queremos seguir trabajando de esta manera para dar a conocer al pueblo mágico de Xilitla. A nombre de Cabildo, muchísimas gracias por esta invitación y externarles que la invitación está abierta al público, está abierta para que visiten el municipio de Xilitla, para que visiten el museo, para que visiten las pozas, para que visiten un pueblo mágico, como lo expresaron, es un pueblo mágico lleno de magia. Ahorita, en estos momentos, Xilitla está cubierta de una niebla densa, que eso es algo muy típico de nuestro municipio. Están todos cordialmente invitados a nuestro municipio de Xilitla. Todo esto a nombre de nuestro presidente, el profesor Martín Eduardo Martínez Morales. Pues desearles muchísimo éxito, licenciado, en estas fiestas que van a tener. Seguramente pues van a tener muchos visitantes y pues a los que nos siguen aquí en Tamazunchale y en nuestra región, pues tenemos un pueblo mágico muy cerca que podemos visitar y que bueno, pues tenemos mucho que apreciar. Lupita. Claro que sí, agradecer sobre todo a la gente de Xilitla que nos sigue, que nos ve como cada martes. En una ocasión ya me tocó estar por ahí y una señora se me acercó a decirme: Yo te veo en Canal 3. Muchas gracias a esa gente de Xilitla, maravilloso. Pues agradecerle, licenciado, por esta noche. No, a ustedes, agradecerles a ustedes infinitamente. Pues gracias y saludos hasta el frío Xilitla. Y pues esperemos que sigan ustedes con la programación de Tamás Visión. Y nos vemos el próximo martes. El 18º Festival de San Luis trae la alegría del mundo. Para cerrar, en la Plaza del Carmen, este 28 de octubre a las 20 horas, se presenta Flor Amargo, de México. Acceso libre. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Soy Victoria y las visito de Italia. Se me ha hecho increíble el paisaje. Después de la aventura en las tirolesas, se me ha hecho increíble y más bonito que la foresta amazónica. En solo 3 años recibimos más de 5 millones de turistas. Uno de cada 5 cuartos de hotel se ha construido en esta administración. Y nuestra capital es primer lugar nacional en ocupación hotelera de ciudades del interior. San Luis Potosí se proyecta en la escena cultural nacional e internacional del arte surrealista, con la creación de nuevos museos Leonora Carrington, en la capital y Xilitla. Vine en esta ocasión exclusivamente para conocer este museo. Mi opinión es que está impactante, el lugar está sumamente agradable. Yo he salido de San Luis Potosí llena de arte. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado. Antes este camino estaba muy feo, cuando trasladábamos un paciente durábamos horas. Ahora el camino está muy bien, una labor muy buena. Necesitábamos de ese gobierno que viera hacia nosotros, que viera por nosotros. Para fortalecer la conectividad de nuestras regiones y la comunicación de San Luis con el resto del país, en 3 años se invirtieron más de 6 mil millones de pesos en infraestructura carretera. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado. Hace año y medio retomé mis estudios, hice kinder, primaria y secundaria. Y ahora que hubo la oportunidad que el gobierno está dando todas esas facilidades, decidí hacerlo para seguir adelante con nuestra vida terrenal aquí. Con más de 161 mil alfabetizados o certificados en primaria o secundaria, somos el segundo lugar nacional en combate al rezago educativo. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado. Toda la vida he sido productor de cacahuate, desde hace 3 generaciones no habíamos tenido tal apoyo y pues ahora estamos muy contentos, muy agradecidos con el gobierno. Realmente estamos viendo el interés, está apostándole al campo potosino. En 2017 nuestro campo ocupó el primer lugar nacional, con un crecimiento agropecuario casi 4 veces mayor que el promedio nacional. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado.
Fui beneficiada con una beca para deportistas de alto rendimiento para seguir con mis entrenamientos. Este tipo de apoyo que nos da el gobierno me parece muy bueno, ya que antes no nos lo proporcionaban y nos da la oportunidad de ir a torneos fuera de México. Gracias por apoyar mi potencial. En San Luis Potosí, fortalecemos el deporte con mayor infraestructura y por primera vez se brindan apoyos y facilidades a deportistas potosinos de alto rendimiento. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado. Mi niño está muy contento, muy satisfecho con el desayuno. El beneficio para los niños es esencial porque nos ayuda mucho a que tengan un mejor desempeño en la escuela, a darles una mejor alimentación a los niños, ya que nosotros no contamos con suficientes recursos. Como nunca, brindamos alimentos a más de 220 mil personas. Pasamos de 100 a 381 comedores comunitarios en 3 años. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado. Concluimos la planta de tratamiento de aguas residuales El Morro, que incrementará el porcentaje de saneamiento en la zona metropolitana del estado al 95%, ubicándonos entre las 10 principales del país. Esta planta El Morro, claro que es un beneficio muy productivo aquí para esta zona. El gobierno del estado se está preocupando acá por nosotros para sacar adelante esta zona. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado. Tuve un problema en mi corazón, por lo cual me tuvieron que mandar al Hospital Central. Ya me estaban esperando porque mi vida ya era de alto riesgo. Estoy agradecido porque pues salí muy bien. Hoy en San Luis Potosí, 93 de cada 100 potosinos cuentan con acceso a los servicios de salud y por ello mantenemos el primer lugar nacional en cobertura. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado.